Permiso, diputada presidenta Ingrid Krasupán. Saludo a mis compañeras y compañeros de esta legislatura, a quienes hoy nos acompañan, invitados especiales. Nos congratula su presencia y nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes y a través de ustedes, con quienes puedan a la vez transmitirlo, el pensamiento plural y diverso que se expresa en este Parlamento del Estado de México. A través de los medios, las redes sociales, igualmente aprovecho para enviar un afectuoso saludo y desear a todas y a todos que en estas fechas podamos darnos un espacio, hacer la tregua que nos permita con serenidad ir encontrando las coincidencias y superando las diferencias. Y lo digo en términos generales porque lo que aquí se refleja es precisamente lo que sucede afuera. Lo que aquí se expresa es la percepción o es la interpretación que todas y cada uno de los diputados, representantes populares, recogemos del sentir, del vivir, del día a día de nuestros conciudadanos. Con esto quiero decir que no hablamos ni debemos permitirnos hablar en lo abstracto, hablamos en lo concreto y por eso celebro la diversidad de pensamiento. Yo quisiera, en obsequio de la claridad, tener una participación articulada, porque hasta en el discurso hay que articular. Si no, pues caemos en contradicciones. Y me parece que uno de los principales propósitos y con ello una de las principales responsabilidades del legislador es precisamente el que nosotros podamos ser congruentes en el pensamiento y sobre todo que tengamos la capacidad de comunicar. De lo contrario, pues caemos en contradicciones y que muchas veces, lejos de abonar a la claridad del propósito, nos generan confusiones. Y lejos de resolver las contradicciones, se van agudizando. Yo partiría de que lo que aquí, como en todos los congresos del Estado, en todas las instancias de la participación política, con la representación de todas las fuerzas políticas que existen en el país y consecuentemente en el Estado, se expresa, es desde luego una visión y un proyecto de nación. Eso es lo que nos inspira y es lo que nos marca la pauta, no solamente en la acción, sino también traducida en el discurso, porque el discurso no es otra cosa más que el reflejo del pensamiento. Y el pensamiento, que es lo que aquí estamos obligados a desarrollar en el ejercicio de nuestro trabajo parlamentario, lo tenemos que expresar, reitero, con congruencia y articuladamente. Yo parto de ese principio. ¿Qué es lo que en este momento y siempre a lo largo de la historia de las sociedades está en juego? Pues una visión de organización social, una visión de sociedad organizada y atendida con justicia y con equidad, una visión de Estado. Eso es lo que siempre ha estado en juego y es lo que está en juego actualmente. Si lo entendemos así, tendremos la posibilidad de ir a profundidad, de ir al fondo de las cosas. Si no lo entendemos así, pues estaremos generando opiniones derivadas de la percepción superficial o parcial, y por qué no decirlo, hasta partidista. Porque aquí decimos, no metamos en nuestras discusiones o en el ejercicio de nuestro trabajo los temas que tengan que ver con el origen partidario. Pues me parece que es una contradicción. Finalmente, nosotros somos resultado precisamente
de un proyecto de nación abanderado por un partido político. Somos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas por las cuales estamos aquí, a partir que se convierten en el instrumento con el cual tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto de sociedad a los ciudadanos que nos eligieron. Y plantearlo de esta manera me parece que ayudará en mucho a encontrar las coincidencias que aquí estamos obligados a lograr. Y las coincidencias tienen que ver con cómo vemos la evolución de los acontecimientos, qué es lo que tendremos que estar haciendo en el ámbito de nuestra responsabilidad particular y colectiva como miembros de un proyecto de nación. Eso creo que es lo que nos podrá ayudar a todas y a todos a que en lo concreto sí se pueda consolidar esa unidad en la acción para poder transitar hacia la superación de los factores que necesitamos en esta sociedad, ir superando, ir elevando y consecuentemente ir logrando las soluciones a las necesidades que la realidad social nos está demandando en todos los ámbitos de la participación humana y social. Si no lo hiciéramos, simple y sencillamente se quedaría en las mejores intenciones y en un buen discurso, en el mejor de los casos. Aquí lo que se pone sobre la mesa en los debates, primero, es entender que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es permanente, es de todos los días, es de todas las horas. No necesitamos estar aquí en la curul o estar en nuestra oficina, ni estar en el territorio que representamos para estar haciendo el trabajo. El trabajo es permanente, es ininterrumpido, pero también es por etapas. Y las etapas las marcamos nosotros, les damos el sentido, les damos el valor, en razón de la importancia de los asuntos que tenemos que ventilar. Porque ese es el principio de la responsabilidad con la que debemos actuar. Si nosotros trabajamos con esa responsabilidad, habremos de entender, reitero, que todo tiene un proceso. Y si no hemos concluido, porque ese es un tema que puede estar generando algunas inquietudes, no hemos concluido con el asunto de la dictaminación y en su caso aprobación del paquete fiscal, pues es porque los tiempos no nos deben presionar mientras no estemos fuera del marco de la ley. Pero si estamos dentro del marco de la ley, tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos para hacer una revisión a fondo y poder convertir en realidad eso que discursivamente pregonamos ampliamente, de que nuestro trabajo tiene un propósito, que es lograr los mejores resultados para el beneficio de la población, para el beneficio de la sociedad. Y yo creo que eso tiene mayor valor que pretender ajustarnos a un tiempo perentorio. Finalmente, el día 15, de acuerdo a lo que marca la propia Constitución, fue el término legal para haber concluido con la aprobación del paquete fiscal. Pero la misma Constitución lo establece con mucha claridad. Si no hay condiciones, podemos terminarlo en lo que resta de este mes. Y si aún no hay condiciones, podemos concluirlo antes de que termine el mes de enero. Eso lo dice con mucha claridad el artículo 61 de la Constitución. Y no son tácticas dilatorias, deben ser posiciones responsables, porque aquí se habla de que debe haber transparencia, debe haber inclusión. Nosotros lo entendemos y así lo asumimos. ¿Qué es lo que debemos darle a la población? Un presupuesto participativo. Hay que ir cambiando los paradigmas
necesitamos un presupuesto participativo, no en el término estricto del concepto de la participación, pero sí a través del esquema representativo en el cual nosotros giramos, que es a través de sus representantes populares. Abrámoslo y démonos la oportunidad de que la propuesta que nos está llegando por parte del Ejecutivo se pueda de alguna manera ventilar a partir de conocerlo más a fondo y hacer propuestas, propuestas que tengan ese propósito, porque en eso tenemos una plena coincidencia. Todas y todos queremos lo mejor para la sociedad mexiquense. Ese es nuestro trabajo. Lo que necesitamos hacer es encontrar la coincidencia en el cómo. Ya sabemos el qué, ahora el cómo. Y eso es lo que nos da la oportunidad precisamente del debate, de la deliberación. Para eso es el Parlamento. Y no nos desesperemos, no nos pongamos nerviosos. ¿Va a haber paquete fiscal? Claro que va a haber paquete fiscal. ¿Va a haber ley de ingresos del Estado? Va a haber ley de ingresos del Estado, de los municipios también, código financiero también, obviamente. El presupuesto de egresos. Es donde nosotros también necesitamos de alguna manera hacer una concatenación entre la naturaleza de los ingresos, de dónde provienen, y desde luego también el destino de los mismos, de dónde se van a aplicar. Yo creo que ese es el tema central que pudiera estarnos generando en este momento pues algunas diferencias de procedimiento o de opinión. Hemos estado buscando la conciliación de los puntos de vista y lo estamos haciendo, creo yo, que adecuadamente, porque lo que necesitamos no solamente es cumplir con la ley, sino arropar lo que legalmente estamos obligados a hacer con la legitimación. Y la legitimación nos la va a dar la población cuando vea que efectivamente lo que ingresa, lo que se apruebe y lo que se apruebe para su aplicación corresponde a atender las necesidades que la realidad nos está imponiendo. Yo respeto desde luego el proyecto que nos envía el Ejecutivo en todo lo que esto implica, pero también creo que es de respetarse cuál es la responsabilidad de este Poder Legislativo. Y ojalá tengamos esa coincidencia. Seremos muy cuidadosos y responsables de que las cosas salgan lo mejor posible, siempre poniendo por delante al sujeto fundamental de nuestro trabajo, que es el ciudadano, que es la población del Estado de México. Y lo que hemos hecho durante este primer periodo, pues ha sido el mejor de los esfuerzos. Sí, la política se ejerce con la crítica y la autocrítica, pero también hasta en eso tenemos que ser objetivos. Y para poder expresar un concepto, una opinión, sí necesitamos apoyarnos de manera clara y contundente en los datos duros. Hemos trabajado, se ha trabajado en circunstancias no de pensamiento uniforme, porque eso no se va a dar aquí, pero sí hemos buscado que el pensamiento de cada quien se atienda, se respete y se reconozca. Y eso nos permite la interlocución, nos permite el diálogo y nos permite llegar a acuerdos. Si no hay reconocimiento a lo que cada quien representa, a lo que cada quien propone, no habrá respeto y, consecuentemente, no puede haber interlocución. Se rompe el diálogo. Y al romperse el diálogo, es muy difícil llegar a conclusiones. Y qué bueno que hay equilibrios aquí en esta legislatura. Qué bueno que hay equilibrios. Y se van conformando de manera natural. Porque para efectos prácticos, pues se tienen que hacer acuerdos. Aquí nadie como grupo parlamentario tiene la mayoría simple. Y nadie en conjunto, si no es en conjunto, puede lograr la mayoría calificada. Entonces tiene que haber acuerdos.
Y eso es lo que tenemos que construir, los acuerdos, para que las cosas salgan. Si no, no van a salir. Y yo creo que a nadie nos beneficia ni a nadie nos favorece, mucho menos lo que decimos representar, que es a la población. Entonces, yo invito a que sigamos en este esfuerzo, que sigamos con el esfuerzo y que veamos al detalle. No se está cometiendo ninguna arbitrariedad, ni mucho menos de ningún grupo, de ningún diputado que yo entienda. Simplemente se ha expresado la posición y la visión que se tiene de las cosas para cómo poder conducir el proceso en el que estamos inmersos ahora. ¿Y qué es lo que necesitamos? Simple y sencillamente estar de acuerdo, primeramente, en que si las condiciones del Estado y las necesidades del Estado, junto con las de la Federación, porque aquí hay esa particularidad, el tema del endeudamiento pasa necesariamente por un acuerdo entre lo que representamos nosotros y lo que representan los otros grupos parlamentarios. Representamos dos proyectos, y dentro de un proyecto lo que nosotros queremos es, desde luego, ir avanzando en la transformación. Hay que transformar indiscutiblemente. Entendemos perfectamente que hay que, de alguna manera, subsanar lo que haya que subsanar. Hay que fortalecer lo que se tiene que fortalecer, pero también hay que transformar lo que se tenga que transformar. Y no todo se hace con dinero. Se hace con la confianza que estamos obligados a recuperar del pueblo. Por esa razón es de que la aplicación de tantos miles de millones de pesos requieren de que tomemos las decisiones no con la prontitud que quisiéramos, sino más bien con la serenidad que nos dé la posibilidad de que con objetividad tengamos la claridad de que lo que estamos haciendo es lo correcto. El haber encorchetado el tema del endeudamiento tiene el propósito, desde luego, de tener la garantía de que la medida o la decisión que tomemos va a ser la más correcta. ¿En qué proporción? Eso lo decidiremos. ¿En qué momento? También estamos avanzando en esta parte. Hemos avanzado en un cronograma que, bueno, está a la disposición, desde luego, de los grupos parlamentarios. Y quienes tengamos que trabajarlo, lo vamos a trabajar. Es nuestra responsabilidad. Yo por eso creo que lo que hemos hecho en este primer periodo, pues implica el ir empezando a ajustar las cosas, porque no es en automático de que ya vamos a desarrollar todo un trabajo. Aquí se han presentado ya, nada más de esta legislatura, poco más de 100 iniciativas. No contemplamos lo de los ayuntamientos, no contemplamos lo del Ejecutivo, no, nada más de esta legislatura, poquito más de 100 iniciativas, setenta y tantos puntos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que por ello vamos a enorgullecernos de que somos muy productivos. Seremos productivos a partir de que en las comisiones se empiece a deslindar lo que se tenga que deslindar y a resolver lo que estamos obligados a hacer, que tiene que ser una respuesta para ir perfeccionando el marco jurídico, constitucional y legal del Estado. A eso llamamos, a que sigamos en ese mismo rumbo, compañeras y compañeros diputados, y que le pongamos ese sentido y, sobre todo, que le demos una orientación de unidad en la diversidad. La unidad de este colegiado creo que es la única garantía de que podamos ir transitando en las reformas que tengamos que hacer y las transformaciones que estamos obligados también a generar, porque estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de transformación. Las elecciones son coyunturas, los procesos electorales son coyunturales, y por eso nosotros no nos preocupamos de que ahora tal o cual partido gobierne tal o cual municipio. Lo que nosotros queremos
es ir construyendo un entramado constitucional que sea armónico con la realidad social que ahora nos muestra un nuevo paradigma. Esa sería la reflexión, compañeras y compañeros, que desde el Grupo Parlamentario de Morena estaríamos haciendo, porque nosotros tenemos muy claro que habremos de lograr, tarde que temprano, la transformación de esta sociedad, porque es el motor de la historia, el movimiento social que día a día estamos nosotros enfrentando y que nos está exigiendo esos cambios. Y los cambios son siempre a favor de la población. No podemos permitirnos un retroceso. Afortunadamente, con esto concluyo, compañeras y compañeros, afortunadamente se ha llegado a la conclusión de que el sistema neoliberal llegó a su fin también. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, de que ahora tendremos, todos los que creamos en ello, generar los nuevos paradigmas de la organización política, social y económica de este país. Porque quiero terminar con una frase que se le atribuye al general Lázaro Cárdenas. Nosotros no podemos parar, no tenemos derecho a parar en nuestro afán, en nuestro esfuerzo, mientras se siga jodiendo a los jodidos. Como lo dijo Cárdenas, no lo digo yo. Y creo que eso es una lección histórica que resume en mucho la responsabilidad que tenemos como legisladores y como representantes de un proyecto de nación, cualquiera que sea, por el grupo parlamentario del partido del que provengamos. Muchísimas gracias, enhorabuena por la conclusión de este periodo y ya técnicamente se les informará cómo seguiremos trabajando a efecto de poder cumplir con este tema que no debe ser preocupación, debe ser ocupación. Vamos a salir bien, compañeras y compañeros, y por el bien del Estado de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.